Bon, eh, vale, eh, eskerrik zuei etortze agatik eta inakiri itzaldi hau onatzea gatik. Moitas grazas a todos e todas por, por vir e a por aceitar vir a, a esta palestra desde lá, desde, desde o País Vasco. Entón, bon, eh, xa vos vai despois el facer a presentación da, da experiencia de, de Ixa, pero, bueno, eh, para min, a verdad, que penso que, e, creo que para nós en xeral, é un, un privilexio ter aquí a Iñaki, porque é un dos pioneiros do procesamento da linguaxe natural na península e, eh, e é un dos, dos fundadores do Grupo Ixa eh, na Universidade do País Vasco que agora deu lugar moitos anos despois o, o Centro ITS que é un centro pois, moi parecido a sitios, mas moi, moi especialista no, no procesamento da, da das linguas humanas. Tamén foi director da UEU, que é o, o a Universidade Vasca de Verán, e... Eh, que tamén no colo que poderemos falar diso e nada, e, e sim, simplemente decir que eu uh, coñecín a Iñaki porque el desenvolveu o, o corretor ortográfico do, do Euskera que se chamaba Xuxen que, e, eh, e nos teñamos eh, desenvolvido o, o, Galgo, non que era un corretor tamén ortográfico E eh, outro día dime conta, cando me estaba contando que Xuxen non é unha palabra que aparece no dicionario, senón que é unha especie de diminutivo de Xuxen, que depois xa vos podo explicar el, e eh, Galgo, era un erro ortográfico de galego, eliminas de un E e queda galgo. Entón, teñamos unha filosofía parecida. Bon, anos máis tarde, eh, coñecímonos nun, nun proxecto eh, que se chamaba OpenTrad, que deu lugar a dous motores de, de traducción automática, que era o Apertium e o Machín, Apertium para linguas próximas e o Machín para, para linguas distantes, un proxecto de software libre, que tivo, tivo bastante éxito, non só na parte científica, senón na parte empresarial, E, e por último, xa, lle deixo a él xa agora que está reformado, xubilado pois eh, sigue, sigue, traballando obviamente e agora eh, pois, eh, eh se buscades Iñaki que alegría no Google, veredes que ten muy, é moi famoso por unha traducción feita do, do libro das venas veas abertas de América Latina de Eduardo Galeano que, as, que acaba de traducir o, Euskera entón nada, deixo vos con Iñaki e depois temos un, un coloquio Bueno, muchas gracias. Y, y bueno, voy a poner las transparencias. Diapositiva. Vale. vale. Eh, bueno, eh, yo est eh, estoy pre oficialmente plejo pero ya, ya acabé todas mis clases y eso. Y acabé eh, de dirigir mi última tesis doctoral, de momento por lo menos, con, eh, de, de José Ramón Pichel, co-dirigida co con Pablo Gamayo. Y que, bueno, una tesis que nos ha dado muchas satisfacciones. Y os voy a contar un poco eh, mi experiencia y la experiencia de nuestro grupo en, en procesamiento de lenguaje natural durante casi 33 años. O sea, que eh, creo que algunas no habíais nacido ¿vale? <laughs> cuando empezamos. Y bueno, eh, 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 intentaré ser bastante breve y luego pues un coloquio a ver si, si con lo que queráis saber de los aspectos que haya contado o de algunas cosas que se os que ocurran. Entonces una introducción, eh, un poco la historia del grupo y ahí me centraré intentar eh, en en lo que en las enseñanzas, en ese proceso de, de desarrollar herramientas y tecnología y eso, pues lo que hemos aprendido en, en el camino, y, y, y un poco la evolución tecnológica que ha habido en, en estos 30 años. Eh, 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 ahí me centraré en la traducción automática, que ahora como es un, un con el deep learning y eso, está muy, ha, tenido, ha sido muy exitosa pues ver un poco el, cómo hemos llegado a, a estos traductores que traducen tan bien, ¿no? aunque no sean perfectos, pero que traducen tan Bueno, entonces em, empezamos con isa its Bueno, ISA es un grupo de investigación en NLP, lo cuento un poco eh, en, en el punto eh, principal, y ITS es un centro tecnológico que, que se, se ha generado. Eh, con, con de alguna forma la fusión, pero es un centro virtual, o sea, no, no, tiene, no tiene cemento, no tiene edificio, tiene en eh, la Facultad de Informática que estábamos Monsisa, ah, pues eh, hay un, un despacho que ahora pone eh, eh, IT y, y bueno, la, los investigadores somos como la suma del de grupo que nosotros siempre hemos colaborado, somos grupos que siempre hemos colaborado, porque ISA desde el principio nos nos decidimos hacer solo texto sea no nos metimos en tema de, de voz y en la, en la misma universidad pero en Bilbao en, en te, telecomunicaciones pues ellos trabajaban voz y entonces cuando había proyectos que necesitaban voz y texto colaborábamos y ahora hemos formalizado llevábamos tiempo intentando hacer un centro de investigación un, un, bueno, algún tipo de organización eh, la, la EHU, la UPV ehu tenía, pero como ya estaba saturado, no, bueno, ya sabéis, los problemas que hace falta un presupuesto, un esto, y no, no había forma, y ahora han inventado un, un sistema que, de alguna forma, hacen un centro de investigación como si fuera un departamento universitario, pero no hay dinero, y no hay... Legalmente no, no se genera nada específico, o sea, la Junta de Gobierno lo tiene que aprobar y eso, pero la o sea a nivel económico no es ninguna ventaja respecto a lo anterior, pero sí es la ventaja a nivel de firmas, que es muy importante, algunos lo sabréis dentro de la universidad, de que el, el director de AIDS, eh, FISMA como un jefe de departamento. Entonces, antes, cada proyecto había, lo tenía que aprobar el, el departamento, y éramos de varios departamentos, pues un poco lío, y ahora a nivel eh, administrativo, pues sí que es una gran ventaja. Y, y, pero lo hemos, lo hemos generado, bueno, se ha generado cuando nos hemos jubilado, tres de los cinco fundadores del de grupo de investigación, en ese momento ha sido una forma de, de dar como un salto. Y sobre todo la idea es transferencia tecnológica y, y formación en, en el tema. O sea, lo que hacíamos antes de investigación, más intentas más colaboración con empresas, más transferir más y, y formar a más gente en temas de inteligencia artificial relacionada con eh, eh, procesamiento de la imagen natural. Bueno, tenéis. Sí. Centro tecnológico? Bueno, pero no es oficial. Sí, sí, en el País Vasco hay muchos centros tecnológicos que están fuera de. O sea, el gobierno vasco ha, ha, ha promocionado mucho centros tecnológicos fuera de la universidad. Y bueno, eso la universidad nos hemos quejado mucho de que, de que se han generado. En teoría, en colaboración con la industria y eso, pero mucho, muchas veces no. Ah, no. Eh, eh, bueno, hay, hay varios tipos de centros tecnológicos, sí, pero esos es los lo genera el gobierno vasco. Por ejemplo, por ejemplo hay uno que, que, que no contaron con nosotros, y eso ya sabes, pues, joder, si esto no es claro, algo del lenguaje, pero sobre todo de psicolingüística, pero muy experimental con el tema de, de ¿ves qué zonas del cerebro se activan cuando están haciendo? si sí, hay mucho de bilingüismo y de la diferencia en, entre adquisición de lenguaje y aprendizaje de lenguaje y tal. Y hay un centro tecnológico de eso. Entonces hay pues, un catedrático que vino de no sé dónde con un proyecto europeo y eso, y en vez de integrarlo en la universidad, pues hicieron un centro tecnológico. Y si es una... Y entonces las estadísticas europeas, Aparece como o, que, que en el País Vasco hay mucha investigación privada, pero es un poco engañoso porque lo que, porque lo que pasa es que ellos van, se financian con, con industria y nosotros más nos financiamos con educación en la universidad y como los que más dinero tienen son en industria, porque en el País Vasco hay mucha industria y eso... Pues bueno, hay, y, y, pero eh, eh, podríamos poner un centro virtual que es universitario y estamos integrando pues eh, colaboradores que luego vemos y pero que, que está pensado para, eh, para colaborar y bueno y también con empresas y eso que es lo que la idea del centro tecnológico pero eh, nominalmente no es un centro tecnológico, ¿de acuerdo? Bueno, ya eh, las ocho áreas que hemos definido para, eh, para el centro y eso, pues recuperación de información, traducción, recursos lingüísticos para, para el procesamiento del lenguaje, eh, voz y síntesis y reconocimiento del habla, bueno, traducción automática. Ahora hemos trabajado bastante en el campo de la medicina y queríamos trabajar en el campo de derecho porque el, el Plan Nacional de, eh, Español de de procesamiento del lenguaje empezó muy ambicioso y, y estaba casi atado que nos iban a hacer como una concesión de, del tema legal porque eh, la, el centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial está en San Sebastián y eso, pero al final la burocracia y tal y no ha llegado. Eh, eh, pero bueno, sí que en medicina sí que estamos haciendo muchas cosas. Y bueno, ya veis que hay cosas horizontales, hay cosas verticales y bueno, es un poco más que nada para explicar a los que no son expertos, pues en qué trabajamos. Bueno, y este es el, el grupo ISA, que, que es la parte de texto de it y, y de investigación. ¿no? Y bueno, es un grupo bastante grande, luego vamos a ver que es interdisciplinar. Y para nosotros es muy importante el máster. Nos ha aportado mucho. Tenemos un, un máster que, que empezó en Euskera, ahora es en Euskera en inglés. Este es un máster eh, europeo que está con, con, también con seis universidades eh, europeas, que tiene financiación europea de, de parte de los alumnos. Pero el europeo son dos años y, y el que hacemos en Euskera, que comparte parte de del contenido, pero, pero aquí un máster de dos años nos cuesta mucho atraer alumnos y así es de dos años, pues es, es casi imposible, entonces es de, es de un año más el, el proyecto que la mayoría de las veces se hace pues en una empresa, en un esto, con más o menos con, un, con unos ingresos para, para el alumnado. Bueno, y luego pues os cuento un poco mi vida y lo que eh, bueno, pues dos investigadores Durante la, eh, Durante la, investiga la carrera investigadora Pues te tienes que ir adaptando ¿no? Eso, Bueno, en informática Estadísima, entonces Yo empecé a estudiar informática en 1974 Soy de la cuarta promoción de, de informática En el Estado y, y bueno, y hasta 1985 no empecé No empecé a investigar Entré en la universidad en el 82, antiguamente, primero entrabas de profesor, tenías un montón de clases, un montón de alumnos, y luego te decían, oye, pero tú para quedar hasta aquí tienes que hacer la tesis. Ah, digo, la tesis, a ver, a, ver, a ver qué puedo hacer. Bueno, pero el proyecto Fin de Cameda lo hice con con un, otro de los fundadores de, de, de ISA, Xavier Astola, que estudiábamos juntos, y, y no sé cómo ¿eh? Eh, no, eh, elegimos o nos tocó un proyecto Fin de Cameda. Que da traducción automática, que nos basamos en, en un libro. Un libro así queda muy finito. La imagina traduce traducir, en, en francés. Y bueno, lo que pasa es que da un proyecto de traducción automática sobre el papel, porque cuando yo acabé la carrera, en la cárcel, en la facultad todavía no había ordenador. Te hacíamos fichas perforadas, las mandaban por tren al, al ministerio y volvían los, el papel pijama con los resultados y esas cosas. Entonces, fue unas especificaciones para adaptar eso que habían hecho para el francés con inglés a la euskera, pues que, que, podría, que habría que cambiar y tal, pero un, un sistema muy de juguete, como podéis imaginar, con la época. Bueno, entonces empezamos a investigar. y Dijimos, pues si en euskera nadie hace nada, pues, pues si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, pues... Pues empezamos ahí, de ahí surgió el grupo. Y, y era la época de la inteligencia artificial simbólica, que le llamamos, así para quedar bien, que diríamos primitiva o, o con prototipos de juguete. ¿no? Salvo en el tema de la morfología, que, que luego hablaremos un poco. Porque, bueno, entonces, ¿sabes? La inteligencia artificial de esa época era eh, basada más o menos en sistemas expertos, entonces tú... Te reunías con, con el experto, te contaba lo que hacía él, e intentabas eso con unos sistemas de reglas y tal, pues eh, hacer que el ordenador hiciera eso. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Que escalaba muy mal. O sea, el principio parecía que eso, pues la parte más fácil, igual más frecuente, los fenómenos más frecuentes, los, los modelizabas más o menos bien pero cuando empezaban las complicaciones para pa arreglar una cosa estropeabas dos y entonces llegabas a un nivel de complejidad que ya se te iba de manos Y bueno, y eso, eso era la, la, lo que llamamos la inteligencia artificial y luego estaban los que dedicaban a voz que da estadística pura, ¿no? El mo modelo del lenguaje, modelo fonético, combinar y tal. Y bueno, y de ahí viene la colaboración con lingüistas, entonces hay mi, yo hice la tesis de morfología computacional y pues, yo cuando empecé morfología, bueno, eso en el bachiller yo estudié morfología, entonces tuve que aprender un montón de lingüística y los lingüistas pues tuvieron que aprender un montón de formalización de, de, de cuestiones así, ¿no? cuestiones formales de, de computación. Y bueno, entonces pues yo estuve, estuvimos trabajando morfología y sintaxis superficial con reglas, etcétera, y vino la ola del eh, aprendizaje automático, ¿no? Y entonces yo ahí, dije yo, sí si de esto, pff, qué, qué complicado, cuánta matemática, si yo estudié matemática. Y entonces, pues tuve que hacer como un, pues, pues un reciclarme y entonces eh, lo que podía haber hecho en la facultad, pues eh, conocía a un, una gente en Australia que, que estaban haciendo el aprendizaje automático eh, para detección de fraudes en inversiones en Internet, el correo nigeriano y todo eso, un clasificador para el Banco de Australia para, eh, para avisar de, de inversiones fraudulentas de alguna forma, y, y hacían un clasificador que, que quedó con lenguaje, o sea, la, el texto de la inversión es el lenguaje natural. Y entonces, eh, bueno, pues tuve la suerte de poder ir allí con una beca y, y desconectar de la facultad. Los buenos tiempos que no, que no estabas tan atrapado por internet, de que tienes que hacer un informe, tienes que pedir no sé qué. Ah, yo estoy en Australia y no me conectéis mucho. Y, y bueno, y entonces ahí, entramos en el aprendizaje automático, que al final era hacer un clasificador. Y había que llevar cualquier problema a un clasificador. Hay conocimiento de entidades, de empresas, de personas, de ciudades, de tal. Pues eso, ¿cómo se etiqueta con los lingüistas? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo preparamos un corpus de aprendizaje? Una cosa muy ingeniosa que a mí me llamó la atención, todavía me acuerdo, que es el etiquetaje bio. Que es, Hay que etiquetar cada palabra y entonces B es begin, empieza una cosa interesante y que es. Intermedio, pues sigue una cosa interesante y out es out, esto no es interesante. Y entonces, al final existe, es un clasificador que aprende a patentizar: esto, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Y luego, en una segunda fase de, eh, de hacer un clasificador, esto es un nombre de persona, esto es un nombre de lugar, esto es un nombre de. Y eso ha funcionado en terminología, en sintaxis superficial. Eso. Y bueno, y mientras tanto, los que venían de voz y tal, eh, me salieron bastante los, los temas de traducción automática estadística, problemas secuencia a secuencia, y basados en estadística, y llegó el deep learning y, y ya hay, mejor ya entiendo superficialmente, pero yo ya ahí hubiera necesitado, ahora me tocaba, pues coger otros tres meses y eso y aislarme y reciclarme con el learning, pero ya me ha llegado tarde. <laughs> bueno, el grupo lo generamos hace 33 años y, y veis, y, o sea, nuestro diseño fue, vamos a hacer en Euskera, pero con referencia internacional, es decir, vamos a ir a los congresos internacionales, vamos a intentar publicar. En, bueno, nuestra área ha funcionado mucho más por congresos que por revistas, eh, eh, porque hay una, eh, y tiene la buena suerte de que la, la bibliografía más interesante es libre, porque hay una asociación de lingüística computacional que, eh, que siempre ha tenido publicación en abierto y eso. Y, y nuestro objetivo era eso, ir allí a aprender y cuando podíamos a presentar nuestros resultados. Eh, desde, el, desde el principio, multidisciplina, aunque eh, cuando llegó la, eh, la clasificación, bueno, el aprendizaje automático, había grupos de investigación que se jactaban de que yo sin lingüistas eh, hago, consigo mejores resultados. Cuando hubo un lema ahí que hubo, cuantos menos lingüistas tengo, mejores resultados consigo. Nunca creímos en eso y todavía seguimos sin creer en eso. Y, y nos parece que, bueno, con distintas labores en distintos momentos, eh, es necesaria la, la multidisciplinaridad. Texto y cuando había cosas de voz con la boda, con gente que sabía de eso, y un diseño de, de que para llegar a las aplicaciones primero había que trabajar la base, entonces luego lo vemos con la pirámide que, diseñamos, bueno, que formalizamos después. Eh, local, global, un poco con lo de con el segundo punto, ¿no? eh, trabajando en esta comunidad, centro de psicografía, de academia, eh, movimientos sociales de, a favor de la euskeda, etc. Y, y con la comunidad internacional de investigación, etc. Y, y bueno, la Universidad Vasca Vasquez ha, ha nombrado eso, que es pequeña comunidad interdisciplinar del todo, ya con biólogos que no sé qué, conocer. Bien, la comunidad y ONG dedicadas a promoción de, del idioma, etc. Bueno, esto eh, algunos lo sabéis. Un poco, bueno, esto lo eh, he aprovechado de las presentaciones: pues el, el Euskera, pre-europeo, idioma aislado de momento, porque no se le ha encontrado parentesco. Unos 800.000 hablantes, como el 30... Esto es cuando se generó el grupo, también. Pero no ha cambiado mucho, porque en aquella época eh, había más porcentaje de, de personas mayores y menos de jóvenes, pues el franquismo, tal, eh, la prohibición de la izquierda, y ahora ha cambiado, o sea, el porcentaje de hablantes casi no ha cambiado, pero ahora eh, hay mayor porcentaje entre los jóvenes y menor entre, entre las mayores. Esto es importante para un idioma eh, que eh, es un problema en parte, que es que ya no quedan hablantes monolingües. En, cuando empezamos sí, pero ahora ya no. Y entonces siempre te puedes decir, oye, ¿por qué no hablas el mayoritario? ¿no? Si todos sabemos. Bueno, nosotros tenemos hablantes en, en la parte francesa y, y bueno, y además pues, defendemos nuestro idioma. ¿eh? Bueno, entonces, cuando empezamos. Para nosotros hubo tres cosas muy importantes. Esto lo, lo contamos sobre todo con, con idiomas con pocos recursos y, y que no han entrado en la academia, y eso colaboramos a veces pues, con el quechua, con el mapuche, etc. Y, y eso, la estandarización para nosotros fue fundamental. Por suerte, en el 68 les queda Batúa, que se llama, nos sé, ha dicho el señor Ablaques, les queda unificado. Y por suerte no hubo. Bueno, Hubo un conflicto, solo, solo hubo un conflicto que da. si había que poner H o no. Porque en la, en la parte francesa, en pasmable, eh, aspiran la H, pero en los demás no. Y entonces, bueno, ahí hubo, hubo excisiones en la academia y todo, pero nadie dijo que o sea les euskera por dialectos. Hay, 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 se podría considerar que son, pues, eh, mínimo tres idiomas distintos. El vizcaíno, el guipuzcoano y el, el guipuzcoano-labostano, la parte de la costa de la parte francesa, y la parte oriental de la parte francesa, el su otapa que, que es, pues, la, que, que en, sin unificar y sin escuela no son entendibles unos como Y el unificado trajo eh, eh, entenderse, generar radio, televisión, publicaciones etcétera escuela y, eso. y y luego las y castoras las y castoras también fue muy importante porque todavía no había escuelas en Euskera y no solo para que hay nuevos hablantes etcétera sino para generar material que luego nosotros necesitábamos corpus aunque hicieras un sistema de reglas para evaluar tenías que saber si, si lo hacía bien o mal y necesitabas textos reales ¿no? y bueno entonces, ahí tenéis un poco eh, la, eh, eh, como el de histórico eh, y los dialectos. Bueno, entonces, el primer proyecto que conseguimos era un estudio sobre un traductor, sobre un traductor automático. La diputación de Rimbusca nos dijo ah, ese, y, y, bueno, por suerte no dijimos un traductor automático algún día igual podemos hacer pero de momento hay que trabajar la morfología o va hay que conseguir recursos tal, no sé qué y entonces hicimos este diseño que era pues para llegar a aplicaciones complejas primero hay que trabajar la, los recursos básicos hay que hacer herramientas generales que, que luego den paso a aplicaciones en la universidad vamos a Vamos a hacer estas dos y las aplicaciones, pues si podemos, pues con empresas. o pues, Y un caso fue el concepto ortográfico que, que ha nombrado José Pamán, que yo decía, yo hago la tesis en, en morfología computacional. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve eso? No? Bueno, pues para hacer un concepto ortográfico, ¿qué hace falta? Pues un diccionario monolingüe de, de lemas. Entonces pues había que colaborar con alguien que tuviera un diccionario, porque si nosotros no nos íbamos a dedicar a hacer diccionarios. Entonces conseguimos colaborar con gente que tenía un diccionario, hacer una base de datos con eso, de, pues, que tiene 50.000 lemas o algo así. Eh, luego hace falta describir formalmente a los denados la, la, la morfología. ¿Eso dónde está? Pues eso está... En aquella época, pues en papel, en las gramáticas. Dentro de la gramática, la gramática de la palabra, y cómo es la, pues, un idioma declinante, aglutinante, tal, pues, pues cómo son las declinaciones, tal, eso y formalizando. Y bueno, en aquella época la tecnología para el fue automata de estados finitos, eso ya es la parte informática. Y con eso consigues una palabra, conseguir su, su análisis eh, morfológico. Porque. ¡Qué bonito! Pero eso no vale para nada. ¿Cómo que no vale para nada? Si tú quieres hacer un conecto, si la palabra tiene análisis morfológico, es, está en el idioma. Y si no tiene análisis morfológico, está fuera del idioma y las la son ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo eso? Bueno, entonces seguimos. Pues eso que, es, es que los lingüistas saben muy bien de, de morfología, léxica, sintaxis, semántica, pragmática, tal. Que que la mayoría de los informáticos dicen, vale, eso no vale para nada. Pues que es la base y que hay que saber de eso cuando haces aplicaciones relacionadas con eso. Y durante los, bueno, ya veis que fuimos con lo más sencillo a cosas más más complicadas. Bueno, y este fue nuestro primer producto y muy exitoso, que fue Susen, que como ha dicho José Ramón, Susen quiere decir correcto. Y, y la Z se convierte en X y se, oye, fonética de más, se, bueno, se suaviza y para, para cosas cariñosas o como diminutivo y eso. Pero Susan, si lo, pones, si lo escribes, el corrector te dice que está mal. Porque la forma estándar es Susan. Bueno, e hicimos versión PC. Eh, Macintosh para Word y para God Perfect, eh, no, si no si alguien se acuerda de que existía God Perfect, que el mercado estaba al 50% en, a, en aquella época. Vale. Y, bueno, y hoy en día, luego generamos una empresa, que luego hablaremos de eso, y, pues, que ya nos superó, que querían pues para Adobe, para, eh, para un montón de... La integración del... En aquella época no se integraba porque pues, no había APIs y etcétera, y entonces era tú preparabas tu texto y cuando lo tenías preparado, pues cogía, le eh, quitaba el formato, miraba el concepto ortográfico y, y te lo presentaba para que fueras corrigiendo lo que, lo que o, o no lo que había detectado. ¿no? Hoy en día ya está en la web, en, li, en libre un, mon, un montón de versiones y eso, pero lo lleva aleluya, que fue con los que... Era un centro de terminología de divulgación científica que luego también entró en, el, en la ingeniería lingüística y que colaboramos eh, habitualmente nuestra tecnología. Cuando buscábamos clientes, pues en vez de eh, que se le diera utilización práctica, pues eh, si alguien venía y nos habían contratado para hacer algo, pues lo hacíamos. Pero si nadie lo, lo buscaba, pues nosotros intentábamos... Que comercializarlo en colaboración con, con el Luján. Y fue importante pasarlo a software libre, que tuvo sus problemas. Con, en, en el mundo Unix venía el Spell, que luego fue el, un Spell de dos húngaros con su morfología más compleja, y entonces tuvimos que hacer un, una reconversión a, Con sedox tuvimos que conseguir una licencia. Luego eh, Mans Holden que es un. Un colega que lo puso en software libre y eso, y eso nos ayudó mucho. Y, y ya veis ahí, pues, por ejemplo, para Mozilla, que se integra el conector cuando, cuando estás escribiendo en un blog o cuando escribes correos electrónicos con Thunderbird y eso, pues, pues tiene muchísimas, se han bajado mucho. Ha sido un producto muy exitoso en Euskera, eh, es eh, ese producto de referencia de alguna forma. Y además ayudó mucho en un sentido que es el, el de la unificación del idioma. Al ser muy reciente la unificación y, y, y el dialectalmente muy rico, pues la gente tenía mucha inseguridad en escribir, cada vez menos, porque ahora en la escuela ya lo van a. Pero nada más, si tú pones un sistema unificado nuevo, pues, joder, si tienes un corrector es como lo mejor que puedes tener para unificar en escritura, para que, para que la gente vaya fijando ese, ese estándar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eh, ha sido un producto muy conocido y y ahora la gente al concepto hemos conseguido algo que las empresas quisieran, ¿no?, que es que al producto llamarle por la marca, es que para decir esto ortográfico, la gente dice Shushen. Bueno, entonces, más aplicaciones que hemos ido, eh, Cospus, hemos hecho Cospus con el Ullad y para la academia y eso. Un corpus que al principio era muy controlado, ahora es un corpus monitor, pero eligiendo textos de calidad, no, no por cantidad, sino por calidad. También tenemos corpus de cantidad por, por, por la web y eso, por internet, todo lo que puedas pillar. Y colaboramos con Cuba. Nuestro, nuestro proyecto más exitoso a nivel de número de usuarios ha sido el diccionario básico escolar cubano. Que, de, que, de, que ellos lo hacían en Word y, y tenían, querían ponerlo en Internet y en CD, sobre todo en Cuba, que tenían problemas con el papel, etcétera. Las escuelas habían puesto ordenadores y, y entonces, eh, bueno, de eso también Imagine y tal se ha dedicado a este tema, diccionarios multilingües, eh, multi, multimedia. Entonces, con la misma base, sacaron un, una versión para CD, para Internet y para papel, sin tener que hacer una versión de papel, otra de internet. O sea, hacer como un, una base computacional eh, de, del diccionario y luego hacer distintas versiones eh, con XML y este tipo de, de cuestiones. Eh, de la morfología también salió este juego, fue... eh, estuvo muy de moda, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Y, y en castellano, y nos dijeron: Joder, las escuelas, ahora se ha pasado de moda. Joder, ¿qué tal? Y entonces, eh, nadie no, nos queda. Y nos pusimos en contacto con la empresa, no nos pagó nada, pero nos dijeron: Si nos dais una lista, claro, eso es como el español y el inglés son morfológicamente bastante sencillos, pues funciona con una lista de palabras. Entonces, con la morfología lo que hicimos es generar una descripción morfológica bien hecha, vale tanto para análisis como para generación. Entonces generamos y, y nos decían: bueno, pues que no tengan dos sufijos, o sea, había que decir, eh, pues como en castellano hay que decir, vale, singular y plural, o solo, o solo la forma canónica. O tal, bueno, estuvimos discutiendo con, con gente de pedagogía, bueno, de las escuelas y tal, y entonces hicimos una generación limitada de las palabras y eso, y, y algo con frecuencias de dos lemas y eso, y generamos una lista, y, se, y entonces el juego, pues eh, añadieron un idioma al juego, creo que era una empresa chilena. Hicimos un buscador tipo Google, para el, solo para el Euskera, con un, con un, eh, con un spy eh, de estos eh, que buscaba eh, identificaba el idioma, un identificador de idioma, un clasificador para identificar el idioma, y, y bueno, funcionaba muy bien y tal, pero bueno, luego Google empezó a buscar bien en Euskera, le matizaba más o menos, eh, o sea, tenía en cuenta la morfología de del Euskera para... A buscar y, y, la, y la comodidad, pues, y, y entonces eh, es un producto que está muy bien, pero, pero que no ha sido rentable, no, nadie lo ha patrocinado y, como hay, se usa gratis, pues no eh, acabó. Y luego, por ejemplo, con la gente de Luya y eso hemos, tra hemos trabajado bastante en cosas así como sencillas, estoy hemos trabajado en, en seguimiento, eh, seguimiento de opiniones o pues. Eh, Partidos políticos, por ejemplo, en 2016 fue eh, Capital Cultural Europea y, y la organización pues, nos contrató con el UYAD y nosotros para hacer un seguimiento de si la gente daba opiniones positivas o negativas sobre las exposiciones o los actos que se hacían. Ahí está el tema de la polaridad, que, que es otro clasificador: eh, si esta opinión es positiva, negativa o neutra. Y, y entonces. Eh, según la polaridad, pues se iban saliendo posi eh, opiniones positivas, negativas. Bueno, eso va basado en, un, en que expertos etiquetan, ahí no son reglas, pero etiquetan pues, estas opiniones positivas, estas es negativas, y se, se aprende de ahí. Y bueno, normalmente la empresa, bueno, la, empresa, la, la institución, pues pedía que hubiera más, bueno, pedía. O sea, si salen más, más negativas que positivas, no, no, no hay forma de que se use. Pero bueno, en general la gente, como conocéis, pues eh, suele ser muy de edad positiva. Bueno, y en traducción automática hemos hecho más cosas, pero bueno, como un poco un catálogo de cosas que hemos hecho. Y traducción automática, bueno, nosotros empezamos ya... Con, Dijimos, no, esto es muy difícil, de momento no vamos a hacer traducción automática. Y luego vino una empresa francesa que tenía un sistema de generar pastes meteorológicos en distintos idiomas y había hecho un contrato con el, con el ministerio para que, si tú, tú pudieras ver el, el tiempo meteorológico que va a hacer en Compostela en inglés o en euskera o en catalán. o, o sea, Entonces, eh, el, lo que el tiempo que va a hacer está como en una base de datos humedad, no sé qué viento o tal Y entonces de ahí se genera texto sobre, de, de datos y entonces no era un sistema de traducción automática era un sistema de generación multilingüe y entonces ahí es donde Ingrid un mayor que luego hizo la tesis de traducción automática empezó de de investigador y eso, y fue nuestro primer sistema así que tiene que ver con la traducción automática, aunque no era de traducción automática. Y luego ya el gobierno vasco, con una empresa catalana, empezó, le compró un sistema de traducción automática que funcionaba muy mal. Cuando empezó el periódico, no sé si alguien el eh, periódico de Cataluña fue, que, que el, eh, salía solo en castellano, lo querían... Sacar en catalán y pusieron un sistema español-catalán-catalán-español eh, eh, catalán, catalán, español, con posedición, o sea, revisado y eso, y empezaron a sacar el periódico en los dos idiomas, el mismo periódico en los dos idiomas. Luego, creo que la vanguardia lo ha hecho, pero bastantes años más tarde. Y eso lo hizo una empresa catalán. Y entonces el gobierno vasco les iba a comprar el sistema y tal. Y nosotros, nos preguntaron de alguna forma como consultores y tal, nosotros dijimos, todavía es muy pronto, la calidad es mala, invertir en, en hacer memorias de traducción libres, tener muchos datos para aprender los datos. Bueno, y entonces dijimos, Joder, pues si, si otros van a entrar, pues nosotros lo que hacen eso también lo podemos hacer. Entonces empezamos a, a diseñar algo de, de traducción automática y llegó el proyecto OpenCLAR Queda con, con catalanes, gallegos y vascos, hacer un sistema de software libre de, eh, de traducción de las lenguas eh, del Estado español con el español. Y se generan dos tecnologías, y Machine era la que desarrollamos en nuestro grupo, que es un sistema de reglas para lenguas distantes, y con lenguas cercanas. Pues se puede hacer una cosa más sencilla, funciona muy bien, pero nosotros necesitábamos algo más complejo que, que pasara por, por eh, análisis y generación sintáctica sin y, y desambiguación eh, semántica y tal, que, que da más errores, pero que las lenguas son más distantes. Y bueno, luego cuento, eh, y luego. Ese fue un proyecto muy exitoso, luego lo cuento. Y, el, y también cuando entró los lo deep learning, hemos, eh, entramos en un proyecto ya ese del, del País Vasco, pero de industria, bien dotado económicamente y con, con un plazo de tres años. Y la verdad es que fue muy exitoso y lo, luego lo vemos un poco más. Bueno, eh, en el grupo eh, se han hecho como 50 tesis. Ahí tenéis la, las últimas que se han hecho un poco Temas muy diversos, hay, hay de informática, pero también hay de, de lingüística. Ahora tenemos una de sociología, hemos conseguido en el máster que, que un sociólogo o programe y use Linux y eso y tal, y ya está haciendo pues, eh, tendencias de opiniones y sociología eh, y sociolingüística, o el uso de, eh, del, de la euskera por los jóvenes en redes sociales, trabajos de, de ese estilo pero también análisis de sentimiento, o eso. y bueno, ahí están las dos últimas tesis. Eh, una de, 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 de Miquel que ha sido premiada con la mejor tesis europea, y eso que es un, un crack, que ahora está en en Facebook. La penúltima, la de José Ramón, que, que con Pablo y eso nos, nos ha... Nos, bueno, ha sido muy, eh, yo disfruto mucho con esa tesis un poco para que veáis un poco dentro de que es un grupo muy específico de procesamiento del lenguaje natural escrito pues que hay una variedad de temas muy y luego nosotros habéis visto el diseño que hicimos nosotros queríamos publicar pero teníamos claro que nuestro objetivo no era adaptarnos a qué es lo que está de moda para publicar y publicar y me olvido de esto y me paso a otra cosa, sino que dentro de, nosotros queríamos publicar dentro de nuestra estrategia, ir haciendo cosas para que, que fueran útiles, los recursos, las herramientas multiuso de alguna forma, eh, que, sobre semántica, sobre eh, sintaxis, sobre eso, las aplicaciones sobre eso, y sobre eso ir publicando, pero... Eh, y adaptándonos, claro, ya he dicho antes, pues, aprendizaje automático, deep learning, pero no cosas muy puntuales de voy a conseguir una buena publicación de esto. O sea, queda en línea. Yo creo que en publicaciones, eso ya como estoy jubilado, hay cosas que se pueden decir, que hay, que hay gente que al publicarse hace eh, overfitting, eh, que es... Bueno, ahora como se publica en esto, ¿me superadapto a esto? ¿Tal? Sí, pero luego cambia eso. O las revistas de impacto son estas y aunque yo nunca las leo y no son revistas que no me interesan, yo publico aquí. Nosotros, en general, hemos tendido a, a publicar en las revistas que nosotros leemos. Aunque tengan menos impacto. Porque, porque verdaderamente no tienen menos impacto. Porque sí, porque las leen la gente de tu comunidad investigada. Y entonces, en esa pequeña comunidad tienes más impacto, aunque la revista oficialmente tenga menos impacto. Y además, los burócratas o los administradores del sistema, pues de vez en cuando cambian los criterios. Entonces, si te has sobreadaptado, cuando lo cambian, estás como fuera de juego. A nosotros nos ha ido bastante bien con problemas también, pero bueno, teniendo una estrategia en eso también. Bueno, entonces tenéis las primeras publicaciones con, con las referencias que han tenido que, y bueno, y luego eh, hay un subgrupo de semántica y tal, que es Neko Aguirre y, y, y de traducción automática y tal, que, que últimamente eh, pues, pues ha tenido mucho éxito porque son gente muy, muy buena pero también bueno, pues el tema y el momento y eso también influye y, y luego vamos a hablar un poco de, de esos trabajos bueno entonces eh, bastantes cosas las he comentado eh, estrategia un grupo de investigación en nuestra opinión y bueno fuimos de los primeros grupos cuando empezamos era investigación a mí es una cosa que no me gusta el grupo de no sé quién entonces, nosotros desde el principio tenemos que el grupo se llamaba tal y no era de nadie, sino que era el, el grupo. Pues, y que era un grupo. Entonces, y, 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 para, y en mi opinión, un grupo tiene que tener una estrategia a medio o largo plazo. No, eh, no que ahora hay que publicar aquí, allá. Nah, porque si, eh, si quieres ser un grupo que tenga continuidad, eh, colaboración con la comunidad para nosotros ha sido muy importante. Eh, LibreSales es una comunidad de software libre que hace localización de, de todo lo que puede ser software libre a la izquierda. Se hace un trabajo no, bueno, no profesional. profesional, pero no cobrar <laughs> gratis. La, la Wikipedia generó una, una asociación de, 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 de alguna forma de amigos de la Wikipedia que han conseguido que tenga un montón de texto libre. Que cuando hay que hacer eh, aprendizaje, pues texto. Hay muchas veces que sí, hay mucho texto, pero no es libre. Y entonces ya empiezan los problemas. Entonces, el de Wikipedia, tienes, ya, eso ya lo tienes ganado y no tienes que negociar con nadie, ni preocuparte de las licencias, no sé qué. Bueno, el problema de las licencias es, ha sido durante estos años un quebradero de cabeza importantísimo. Porque yo, hace ya bastantes años de las conferencias, digo, Mira, eh, eh, con la academia, tiene un montón de recursos, de textos, que, que, que te, te dice: Joder, me interesa eso, pásamelo. No, no, es que esto está. Pues cóbramelo, dime cuánto cuesta. Es peor, un recurso. Yo prefiero que, que lo vendan, que, que, que te digan: No, eh, sí, es libre. Bueno, pero no, tengo que preguntar, no sé qué. Joder, llámame las horas que viene! No habla con esto, que es que está en en la empresa o sea está en la imprenta no sé qué los pues, te marean los que no tienen interés en que en que eso sea libre y al final no consigues nada si tiene un precio pues bueno consigues el dinero o no pero si vas a un proyecto pues dices recurso tal tanto si consigues pues entonces en, en los en los institutos estos que tienen recursos eh, yo, algo habría que hacer desde la administración. Ellos dicen, joder, es que no lo podemos poner libre. Porque... Y yo entiendo también, por ejemplo, en de con el Ullas tuvimos esa discusión en el, en el proyecto Penla. Decía, joder, si nosotros estamos dispuestos a para OpenCloud ponerlo libre. Ahora, estos son nuestros diccionarios bilingües que son... Los que más se venden, que están en crisis, porque ya cada vez se venden menos diccionarios, lo que no queremos es ponerlos libres y que alguien haga un diccionario y nos haga la competencia vendiendo diccionarios en papel. Y como el tema legal pues no está nada claro, porque todavía las licencias libres a nivel de abogados y tal, la verdad es que es complicado. Pero igual la administración parte del dinero que utiliza para la investigación lo podría hacer para comprar esos recursos y ponerlos libres. ¿No? Bueno, eso libre es fundamental. SMT y, y traducción automática neuronal se han desarrollado y han tenido el éxito y el impacto que han tenido. Un factor importantísimo ha sido el software libre. O sea, la parte simbólica primitiva que ya desarrolló era súper lento, porque los métodos eran limitados, pero también porque tenías que empezar de cero. Y sin embargo, en traducción automática estadística, en traducción neuronal y eso, o sea, un montón de software libre, buenísimo, oh, etc. Entonces, eh, pues y bueno, y luego hemos tenido eh, hemos aprendido mucho en, en temas de transferencia y colaboración. Generamos una empresa, el ICA, con, que con varios investigadores y, y como nadie quería saber del convenio colectivo de no sé qué, de la administración, el Uyas, que, es, que es una fundación sin ánimo de lucro, pero que, que tiene bastantes trabajadores, eh, casi 100 trabajadores, eh, tenía un convenio colectivo y entonces llegamos a un acuerdo de generar una empresa juntos. Al final la generaron ellos porque la universidad... No quiso entrar, bueno, no, no quiso, no pudo. Es lo que decía, Joder, y luego si hay pérdidas, ¿qué hacemos? Y, y entonces, pues, no, pues, pues no, no estaba claro. Entonces, eh, quedamos que si algún día la universidad podía, pues eh, tenía el 20%, y en el era una sociedad limitada. En el Consejo de Administración, no oficialmente, estábamos dos del grupo de investigación, pues un poco ayudando y también. De alguna forma, controlando el desarrollo a nivel de calidad científica, etc. Eh, ¿Qué pasó? Pues, que, pues fue que no se vendía mucho, de alguna forma, lo que nos pasa mucho, supongo que aquí también, que es que vas delante de, de la demanda. O sea, tú ofreces cosas que todavía los, los empresarios casi ni saben que existen y. y no se fían de que vaya a funcionar bien y tal. Y igual, después de, cinco años después, están comprándolo en, en, una, en otra empresa, en no sé qué, tal vez que lo que ellos leen, lo que ellos hablan en sus reuniones y tal, les ha, les ha llegado. Joder, no le dices de sentimiento, tal. Esto es lo que ahora se lleva y tal. Y igual, tú has sido tres o cuatro años antes. Entonces, lo de, lo de innovación a nivel de colaborar y tal, pues hay veces que es que vamos demasiado pronto. ¿okay? Y, seg y seguramente los empresarios empresarias, pues van demasiado tarde, igual no, no leen lo suficiente de tecnología, no sé, pero... Y entonces llegó la crisis del 2008 y la ICA que había hecho claro, en los proyectos de investigación, ahí la universidad, pues somos unos privilegiados porque nos pagan el 100% y, y las empresas cuando entran muchas veces le dan una pequeña parte a fondo perdido y además estos son préstamos a pagar en el futuro. Y entonces eh, el ECA se metió igual en demasiados proyectos de, de investigación y entró la crisis del 2008, que el, sus clientes principales eran la administración, etcétera y tal, empezaron los recortes y entonces el UYA tuvo que asumir las pérdidas y ahora el ECA y el UYA... Eh, solamente. So, la que es el UYA, pero sigue manteniéndose como empresa y, y tiene la contabilidad del ECA, que de porque hay, es como son una fundación, hay convocatorias que tienen que ser de empresas, entonces pues se presenta el ECA y cuando puede ser una fundación que se presente, pues entonces se presenta el UYA normalmente, con la universidad, etc. Y luego, lo que nos ha pasado también, y de paso al ECA, y creo que también hay Machine y, y eso es que en este área pasas de local, o sea, de competir con, con, una, con una pequeña empresa, tú y otro, dos o tres o tal, y si, y si quieres ser ambicioso, entonces pasas a, a competir con la globalización, con los grandes de las bases de datos, de las, eh, pues, pues eso, entonces, traducción automática, empiezas a hacer cosas, pero luego Google... Pues, Google Translate. Pues, pues, si tengo yo Google Translate gratis, tal, no sé qué, ¿qué me vas a vender tú? Pues, tienes que decir, no, la confidencialidad, no sé qué, el adaptarlo a tu. Que sí, que sí, son cosas, pero, pero se, te, se te pone muy, muy difícil. Y entonces, yo ahí aprendí que hay dos tipos de empresas, las que son de, de producto y las de servicio. Y entonces, una empresa de servicio pues más o menos funciona, pero tiene que mantener un tamaño pequeño, tal, y estar al tanto de las crisis, tal. Y una de producto, tiene que tener una inversión impresionante. O sea, en este área, o sea, que es que compites con las grandes multinacionales, compites. Nos metimos en una historia con unos que generaban una empresa, no éramos nosotros, pero nos pidieron ayuda en tema multilingüe y tal, de base, competían con Oracle. O sea, una empresa recién generada, no sé qué, de gestión del conocimiento multilingüe, no sé qué, un proyecto muy ambicioso, una gente que da buena, que, que la idea era buena, pero eh, empiezas a desarrollar y Oracle está, está ofreciendo un producto similar pues, pues pues te has hundido, porque las empresas, las grandes, que cuando estás invierten mucho, tus clientes, porque las empresas grandes, dicen, no, yo es que me fío con Oracle, yo soy... Yo siempre trabajo con Oracle. Entonces es, es, es muy complicado. Y bueno, con Microsoft, eh, el conector autográfico eh, eh, lo compró Microsoft, bueno, lo compró pero unas versiones, porque verdaderamente lo, lo pagaba el gobierno vasco. El gobierno vasco les compraba, diez 10.000 licencias y les exigía que tuviera el conector, con lo que les pagaba el gobierno vasco, pues nos pagaron para. A adaptarlo a su, a su API y tal. Luego ellos han hecho su propio conector de gráfico de la Euskera basado en Corpus y eso, y ya en, en los productos de Microsoft ya no está integrado el nuestro. Pero fue muy importante que estuvieran software libre, porque en la segunda fase ya Microsoft nos lo compraba sin que el gobierno, no con el dinero del gobierno vasco, por decirlo. Sino que se dieron cuenta que si ellos querían ser el, el mejor producto del mundo, pues tenían que tener más idiomas que nadie. Y si en el software libre estaba en la búsqueda, pues ellos también lo tenían que tener, porque si no la gente se iba a pasar al LibreOffice. Entonces, ahí, eso fue un cambio muy importante, poner, poner el conector en software libre. Bueno, SEDOX, la licencia de morfología y eso, antes de que hubiera un producto en software libre para las morfologías complicadas y eso. Bueno, yo durante las tesis hice una estancia en SEDO, en NLP fue una empresa muy, muy importante, grandes investigadores, Castúnen, eh, 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 trabajaron allí, todavía trabajaban, en Palo Alto tenían un centro de investigación, tal, pero la crisis del 2003 o en.com, con la explosión de la burbuja.com, SEDO eh, se fue, se fue a cadete y vendieron los centros de investigación, tal, pero nosotros conseguimos la licencia. ¿Por, por el contacto de gente de investigación. Y sin embargo, por ejemplo, Google, siempre hemos querido colaborar con ellos, pero muchas veces, o sea, aunque estés tú dispuesto a decirle, mira, te lo doy gratis, tú mete, métele busqueda a tus productos, yo te lo doy gratis, no sabes con quién hablar. O sea, el problema es que están los investigadores que igual desconocen de los congresos y tal, te dicen, sí, sí, hay alguien tal, no sé qué. Luego, por desgracia, en el Estado español, para esas empresas somos mercado y, y no interlocutores científico Y, y entonces, eh, pues empiezas a llamar, le dices a los del gobierno, Joder, llamad vosotros, ¿qué tal? Y nadie sabe con quién hay que hablar. Y, y, hay un, y luego está, eso es nuestra experiencia con Google, que no hemos conseguido interlocución, ¿no? somos pequeños. Y IBM, eso ya como profesor de la facultad que fui vicedecano y eso que quedamos calarlas con vosotros en este tema de conocimiento de textos y multilingüe y tal. Joder, empiezas a hablar. Y, bueno, ¿y vosotros que... No, no, si es que nosotros, para IBM, España es Mercado, ¿no? o sea, la investigación de Estados Unidos. Nosotros queríamos un convenio de, de, de investigación. Ah, no, no. ellos que nosotros queremos... Que, que aquí los alumnos usen los productos de IBM, tal, no sé qué. O sea, no, no pasaban de ese nivel de, de colaboración. Bueno, ese no nos interesaba a nosotros. Y bueno, y Apple ya dopea. Apple, es, Apple a nivel lingüístico tiene 12 idiomas y ellos valoran que, que 12 idiomas. Ya sabéis que Apple, una estrategia de los productos... El hardware de software, todo muy integrado, super control, el software muy controlado, central, como muy centralizado y eso, y ellos han evaluado que con 12 idiomas cubren el 80% de MSK, y, y, y estos de gente de LibreSale y tal, que usaba Apple, que yo siempre les digo, Apple es el mayor enemigo, <laughs> eh, eh, localizaron a la euskera. Y, 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 y hacían una integración así un poco chapucera, pero se podía utilizar en Euskera. Les escribieron desde Apple, les dijeron: no podéis usar en Euskera, no tenéis licencia. Esto, este software es nuestro y no podéis poner, aunque sea gratis, tal, no sé qué, y, 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 y lo tuvieron que quitar. Tuvieron que quitar. Bueno, luego nosotros hemos estado implicados en la comunidad. De lenguas con pocos recursos, lenguas minorizadas, etc. Y hay un artículo muy, muy impactante, Cognite, que es el del el ungado del de UNESPEL, intentó cuantificar la, la el uso de las lenguas en, en Internet. Y entonces pues descubrió una cosa que más o menos sabía, pero que. Bueno, todo, parece que todos estamos de acuerdo, aunque pueda haber eso, que una lengua que no entre en el mundo digital va a morir más tarde o más temprano. Pues sí, eso es verdad, que es una hipótesis. Bueno, hay lenguas que no se escriben y que tienen muchos hablantes y que igual van a durar muchos años, no, no, es que no han llegado a la imprenta. ¿Eh? Pues, entonces, no, esa suposición tiene su. No, no está claro al 100%, pero bueno. Si suponemos que va a haber educación, que va a llegar a, todo, a todos los sitios, y etcétera y tal, pues es verdad. Si, si suponemos eso. Entonces, eh, llegó a la conclusión de que solo el 5% de las lenguas del mundo tienen una salud digital co como mínimo media. Entonces, usó los indicadores de contenidos, localización herramientas tipo conector geográfico y herramientas ya más sofisticadas de traducción automática o de cosas de sintaxis, etc. Bueno, tal, nosotros estamos implicados en la comunidad a favor del Euskeda, eso, y, bueno, y seguimos los análisis sociolingüísticos que se hacen. Y el euskera, pues la verdad es que tiene bastante buen asado digital. Pero súper preocupados ahora con el tema Netflix etcétera ha surgido un, no, un nuevo grupo pa, pantallas en euskera y eso o la globalización pf, su, a nivel de, de defensa de los idiomas muy muy complicado pero bueno veis a nivel papel de libros traducidos somos el, el, en el, estamos en el puesto dentro del mundo en el puesto 54 predigital como si dijéramos a, en wikipedia estamos en el puesto 47 bueno, esto es de hace dos años así, ¿eh? Y en Twitter estamos en el puesto 36. Entonces, pues... O sea, les queda con 800.000 habitantes eh, ya en el predigital, en el mundo editorial, pues pues eh, mucho, un puesto mucho mejor que, que, que lo que correspondería por el tamaño de, de número de hablantes. Y, y en digital, como un poco cada, cuanto más sofisticado, pues, pues bastante bien. Pero... Ah, ¡Qué bien! Pero los que están mejor que nosotros están muy, muy preocupados. Por ejemplo, Islandia. Islandia tiene un, un plan nacional de, de tecnología del lenguaje y, y, esta, y, y veis ahí, extinción digital. O sea, Islandia ha ido muy bien porque ha sido una isla y ha invertido muchísimo. En, en literatura, en medios de comunicación, etc. Pero con, con la, Y el idioma. Ah, sí, el danés era el idioma que decía. Lo que fue colonia danesa. Que decía. Le de le amenazaba, por decirlo de alguna forma. La gente, era, todo, todos sabían eh, islandés y danés, más o menos. Hola, tal. Pero con Internet y la globalización y eso. Ya el danés no es el enemigo, el inglés es el enemigo y, y bueno, que estés en una isla que más da si, si haces una comunidad virtual y videoconferencias y, y Netflix y... Entonces, bueno, es un tema que como grupo nos, nos, nos ocupa y nos preocupa. Bueno, ya el último bloque eh, de ver un poco, que ya he contado un poco, pero durante estos años que hemos estado trabajando... La, la evolución tecnológica, pues el ejemplo mejor es la traducción automática. ¿no? Y bueno, eh, cuando empezó la inteligencia artificial, aquella primitiva, pusieron, eh, pusieron dos objetivos, que eran, eh, si leéis un libro de los años que os he estado diciendo, los 70, sobre inteligencia artificial, eh, o sea, lo, qué, qué, es, lo, ¿qué sería el objetivo de la inteligencia artificial? Eh, 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 ¿Qué tendría que hacer? Dos, dos prototipos: jugada al ajedrez y traducir. Y entonces está escrito que pensaban que antes iban a traducir que jugar al ajedrez, y luego la realidad ha sido a, a la inversa. ¿no? Y, y bueno, hemos ido, ya sabéis lo del ajedrez también, un poco cómo ha ido evolucionando. Hubo unos primeros sistemas muy primitivos, muy especializados en contexto. Se, se trabajó mucho sobre todo con la gama fría y traducir del alfonso al inglés y eso para espiar a los alfonsos a ver qué hacían y tal. Se, los resultados eran bastante malos. Hubo un, bastante tiempo que no se invirtió en eso. Los que más invirtieron fueron los en, en Canadá, los eh, eh, francés e inglés. Por, por Quebec y eso, y, y consiguieron un sistema muy bueno de metodología en, en dominios muy, muy concretos, y luego ya vino pues, los idiomas similares y tal. Bueno, y llevados a proyectos, pues eso ya los he nombrado antes, son seguramente los dos proyectos para mí más, eh, bueno, con el contacto ortográfico que no, quedaron mucho más modestos, eh, más exitosos que he participado yo. Que uno fue openclass con con y, con, y machine, con gente de cataluña de alicante y, y nosotros y empre, eh, universidad empresa y eso que que fue en software libre un sistema bueno para catalán gallego con con español y, y para los queda pues un, un sistema patateo ¿no? que no funcionaba muy bien pero eh, no sé cuántos sois expertos o, o usuarios de traducción automática. Una cosa que hay que aprender es que traducción automática vale para dos cosas: hay, eh, una, una se llama diseminación y otra se llama asimilación. soy yo era lo primero que enseñaba a mis alumnos del máster. O sea, diseminación es traducción automática para ayudar a los traductores en productividad, que va. Que, que va con posedición sí. y eso, y entonces es que los traductores, si antes traducían 100 páginas en, en, en n horas, pues que lo traduzcan en n dividido por 2 o n menos tal. Y hacer pruebas de, de que eso les eh, ayuda o no. Y, hay, o sea, y para que les ayude tienen que estar dispuestos a, a experimentar. O sea, hay, hay algunos que no, yo no. Pues tú, o sea, hay gente que no se adapta y bueno, pues me, igual no, igual ya, eh, o sea, hay gente que igual lo hace más rápido sin eso. Que también hay, o sea, la gente es muy heterogénea. Vale, pero luego hay otra utilización que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la asimilación. diseminación es viene el nombre de que tú quieres eso, ponerlo en la web o, o haces copias de un libro o tal y lo vale mucha gente. Entonces tiene que estar bien. Si hemos asimilación es saber de qué están hablando, traducir lo, lo que de otra manera no se traduciría. Y eso está muy ligado con Internet y con la inmediatez. Entonces, yo voy a ir a Japón, voy a hacer un viaje a Japón. Me gusta el manga. Hasta sé inglés, imagínate que no sé inglés, pues menos. Y, jo, ¿Qué hay en Japón de manga? Pues en castellano, pues poca, poca información vas a conseguir. Pero en japonés habla un montón de información. Yo qué sé, estoy en Tokio, en Kioto, qué cosas de... Pero seguramente está en japonés. Entonces, si yo tengo un sistema que me traduce del japonés a mi lengua, aunque no traduzca muy bien, yo puedo encontrar al sitio que quiero ir a, a leer manga o a comprar unos estos de manga o a conocer no sé quién del manga. Entonces, ese tipo de utilización que en Internet es súper habitual. Pues conseguir que la gente esa traducción la reciba en su propio idioma, pues es una cosa muy importante. Y ahí los traductores no tienen nada que decir. Porque, porque es que son cosas que no las, nadie va a pagar porque se traduzca eso. ¿No? Entonces, otra cosa es que, eso, con la, eh, con, con la otra, con la profesional de alguna forma, que, que el oficio se esté precarizando, como se han precarizado muchos. El oficio de traductor, por pues desgracia, se está precarizando mucho, como antes la odontología o la farmacia, o el periodismo. Por pues desgracia, eh, se están precarizando y que claro, que haya empresas que quieran introducir la, la traducción automática con posedición para bajar los precios, para, eh, para esos falsos autónomos y toda esa problemática. Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta asimilación. Y vivís cada uno en su idioma, y, y, si, y, y si vas a un hotel y eso, pues que, que, que te puedan entender lo básico que es la habitación, es donde puedo cenar, no sé qué, no sé cuántos, y, y eso con y interpretando voz y tal, son cosas muy interesantes que, no, que en principio, a medio o largo plazo, no afectan a los traductores, pero es traducción automática. Bueno, eh, entonces. Eh, open Class y Modela, eh, época de traducción por reglas y luego eh, época con Deep Learning, con traducción neuronal. En medio estuvo la estadística que, que mejoró, pero no acabó de haber un, buenos sistemas así como, como por lo menos de software libre y eso. Y ya cuando empezábamos a tener entre manos sistemas buenos de, de estadística, pues vino la, la neuronal y, y lo mejoró mucho. Bueno, aquí tenéis un ejemplo del sistema que, que eh, hemos hecho con, con el Ullas, bueno, lo ha hecho el Ulla, pero con la ayuda de nuestro grupo, que, se, que ahora se llama eh, ¿cómo Eila. EILA, que también traduce al gallego, creo que todavía con, con el español como pivote, pero bueno, eh, tienen entre manos, creo, entrenar... Eh, Entrenar un, un queda gallego directamente, o sea, usar el pivote, pero luego coger el original y el resultado en gallego y aprender un neuronal de eso. Sin, sin tener que hacerlo en dos pasos en la explotación, aunque la calidad es bastante parecida, lo que te permite es menos computación en, en tiempo de, eje, de ejecución. Bueno, entonces los neuronales lo que tienen es muchísima más naturalidad. Que sobre, en idiomas eh, por, por lo menos distantes, lo que te asombra, yo nunca pensé que con Euskera se iba a conseguir esta, esta calidad. Entonces, lo que tienen es muchísima naturalidad, pero hay veces que pierden fidelidad. O sea, la calidad en traducción automática se, se evalúa en fidelidad y naturalidad. Entonces, los sistemas de reglas y eso, bueno, fidelidad hay veces que con los sinónimos y, y eso tienen problemas. Pero más o menos sintácticamente, pues eh, son fiables, pero son muy artificiales. O sea, tú lees eso y dices, todo ha escrito una máquina. Tal. Y sin embargo, los neuronales tienen mucha naturalidad, pero eh, hay veces que la fidelidad. Y, y si lo vas a aplicar a medicina o a eso, pues mucho, mucho cuidado. Porque, bueno, luego hablamos un poco de, de qué componentes tiene. Está aquí. Bueno, perdón. un momento. Soy director del de, Ajá. Y me tengo que vale. Quiero que estés con nosotros. La verdad es que es un placer escucharte, pero realmente no tengo. tengo una pregunta. Sí, muy bien. Son dos. Una, ¿cuántos alumnos tenéis en el máster y qué Sí, la verdad es que tenemos pocos alumnos en el máster y, y suelen llegar como el año entre 10 y 20 cada año, nuevos. Sí. ¿Son mayoritariamente del País Vasco? O... Ahora con el máster de europeo o, y, y, dan, y como al tener el máster de europeo también tenemos un grupo en inglés, eh, ha empezado a venir eh, gente, eh, o sea, diríamos que mitad del País Vasco y mitad que viene al de inglés, que algunos vienen del Estado y otros vienen de... Pero hay un margen de... yo no sé por qué. Por, eh, por ejemplo... Manes, eh, Manés, Avios que hizo la tesis conmigo, y ahora está en Dinamarca, que eh, en la Universidad de Copenhague es bastante prestigiosa y eso, pero ellos así no, no es por en, en NLP tampoco son una referencia, bueno, fueron, pero se cambiaron de, de universidad o que esto, y ellos tienen 50 alumnos y dejan fuera a otros 50 en Copenhague, en este área de aquí, no sé, o sea, no te, igual no tenemos prestigio, eh, no, no sé muy bien qué pasa, porque es un campo que podría tener, nosotros sentimos que, y un poco lo, lo de IT, por eso he puesto formación, ¿no? O Sabemos que hay, hay, eh, hay necesidad, o sea, eh, hay necesidad, y tenemos un problema importante, yo creo que es, me van a perdonar los de filología, pero bueno, ya que me estoy jubilado, sí, sí, que... Que en las, en las facultades de traducción, de filología, de sociología y eso, o sea, lo digital, es, o sea, es. es. Entonces, bueno, Pablo a mí me ha contado una vez que les pregunta, bueno, ¿y vosotros cómo veis vuestro futuro profesional y eso? Y que, y que prácticamente nadie lo ve, perdón, nadie lo ve en el mundo digital, yo que sé, haciendo. O, ah, prácticamente nada. Y yo creo que muchas veces. Por el profesorado. Si sí, sí, el profesorado no tiene competencias, no las va a poder transmitir. Pero yo creo que nosotros tenemos poco. Es más, este año creo que solo damos el grupo en inglés, porque la rectora nos ha apretado y, como no tenemos muchos alumnos, en vez de decir, bueno, esto es una invasión ¿qué tal? ¿Qué tarde o temprano va esto? Pues, pues te van. Eso. Lengua de partida, digamos, y no. de traducir, sino que vais directamente a la base de datos de meteorología. O sea, a, a lo que es la información de los satélites, de los o está sea, todo, todo, O sea, yo no trabajo eh, La gente de meteorología parece que consulta una base de datos en donde hay humedad, viento, no sé qué. Bueno, luego hay mapas y no sé qué. Y, 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 y se, no se usó porque los trabajadores del instituto meteorológico se, se negaron. Eh, fue así, la, funcionaba súper bien, pero, pero no se utilizó. Entonces se hacían tres partes eh, eh, para distintos usuarios: eh, para el ciudadano normal, para la montaña y para la playa más navegación. Nivel de cuadrícula, ¿Cuál era la resolución? ¿O era solo para una única narración? Eso te digo, se hacían tres narraciones. En uno se fijaba más en el viento y en el mar. Pero solo una para todo el territorio. No, no, por ciudades. Por ciudades. Es que aquí tenemos... Particularmente en no la colonia. Aquí tenemos en el servicio meteorológico de... de... Sí. En el año 2015 hay precisamente un software que tenemos aquí. ¿Recuerdan? Que hace la narración para cada ayuntamiento. Sí, sí, parecida. Para cada ayuntamiento, narración en español y en gallego, a, a partir de esa información. Sí, de, sí. De variables y meteoros. Sí, eso. Meteoros. Eh, sí. sí, sí, pues era esa idea. Lo llevaba una empresa francesa. Nosotros no hicimos el producto. El producto se lo había vendido una empresa francesa al Ministerio de España. De para... ¿Cuándo, eso... ¿Cuándo fue eso? Uf, pues eh, pues eh, finales del 90, principios del 2000. Pero. Los del los de, los de... español contactaron con nosotros ya hace cuatro años. ¿sí? Sí. Con mucho interés por si también podían incorporar. Sí, que sí, sí, sí. Pero. Pero, no, no, no pero eso seguramente habrá cambiado el director. Eh, la, la, era un. de eh, llave en mano de esos productos. Sí. que la, El producto era de la empresa. Yo lo vi fun, funcionando como varios meses. Y luego lo quitaron. Y yo, me, yo decía, jo, esto es la bomba de... Hay mogollón de vascos que van a venir. Y decía, pues, pues ve, el, el tiempo de venido de Neusqueda, ¿no? O sea, como, eh, eh, eso. Y lo quitado dijimos, joder, y, y nosotros ya para presentaciones queríamos poner ejemplos y ya no funcionaba. Nos decían, no, es que el, el personal que les va a quitar el trabajo, que no sé qué, y tal. Y, pues, pues no sé qué pasó, que desaparecía y nos pedían el contrato con una empresa y aquello se perdió. No, muchas gracias. A ver. Bueno, yo yo voy eh, justo creo que tengo estas dos para acabar, ¿eh? Así que mucho no te vas a perder. El bueno, debate que ser bueno, traducción automática neuronal, pues, ha sido un salto cualitativo, súper importante y, y se ha extendido y además ha, ha permitido un modelo de negocio a empresas pequeñas, ¿por qué? Pues su Principalmente, software libre. O sea, es, bueno, a nivel técnico, los que sé de List Learning y eso, pues hay un software libre de lead Learning buenísimo, unos científicos, lo que mejoró mucho da, la traducción automática y, y el, los problemas, de esta secuencia a secuencia, no de clasificación, sino secuencia a secuencia, el mecanismo de atención, que no me preguntéis a nivel técnico, porque yo ya lo entendí, pero se, te, se me olvidó. Y. Y los embeddings, que eso sigo, sí que lo entiendo y me gusta mucho, que es en, lo, en los sistemas anteriores teníamos el problema de la semántica del diccionario. Entonces, ¿qué era? Se utilizaba directamente o con alguna variante lo que se llama el, eh, el paquete, el, la bolsa de palabras. Walkback. Eh, que es, pues yo, casa, uno. Eh, gato, dos. Mesa, tres. Pero. Es convertir el diccionario en matemáticas. Pues, problema, convertir el diccionario en matemáticas para aplicar cálculo vectorial. Y entonces, pues nadie sabía cómo hacerlo. Y entonces, eh, pues que lo que os decía, 60.000 lemas. Aparte de ambigüedad con la morfología, 60.000 lemas. Pues un vector de 60.000 eh, entradas, súper superdisperso súper disperso. O sea, eh, en una frase. Pues hay pocos unos o algún dos y todo el más cero. Y, había, y, no, y no se encontraba mucho mejorar. Entonces el tema de embedding fue una evolución. O antes vino el, el LSA, era, ¿no? Latin Semantic Analysis. Que son valores singulares de los vectores, etc. Pero llegó el embedding y el embedding lo que tiene de bueno es que. También como el LSA son es un vector, cada palabra es un vector de 300 números, de 300 entradas, y lo bueno que tiene es que haces el espacio vectorial y perro, gato y animal están al lado. ¿Vale? Y entonces si eso lo usas, por ejemplo, para traducción automática, tú imagínate que en el diccionario no tienes gato, pero naturalmente o la memoria de traducción no naturalmente te sale el hiperónimo animal. Por lo malo que te salga gato, pero si te sale animal, pues, pues has, semánticamente has, has acercado. Todo eso antes lo teníamos que hacer, ver ahí como los hiperónimos y los mónimos y tal. ¿no? Y eso te lo da como en, en un paquete que lo puedes combinar, con, to con todo el conocimiento del aprendizaje de secuencias, que ahí se aprende la sintaxis y la morfología, ¿no? de alguna forma. Y entonces, eso muy revolucionario, y luego vais a ver en, en la siguiente. Bueno, y, y entonces, eh, datos, memorias de traducción. Entonces, en el proyecto este, que se me ha olvidado decir, eh, modela, había eh, el software. No era libre, pero todos los participantes del proyecto, que éramos bastante, acabamos siendo propietarios de software que se generaba por todos. Y luego había que llegar a un acuerdo de comercialización. Llegamos, pues después de pff, mucho sudor y, y eso, y llegamos a un acuerdo de comercialización, pero que no fue muy exitoso esto. Eh, Y luego, al final, han surgido dos productos comerciales, unos de El con, con nosotros y otros un centro de investigación de esos que sí es de investigación eh, aparte de la universidad, que es Vicomtech, que es de, de multimedia y ahora están trabajando mucho en tecnologías de lenguaje y, y el gobierno vasco. Y, y entonces la diferencia, o sea, eh, fue muy exitoso y la, y la diferencia está aquí. Entonces, hay, hay un corpus que es común, que, que todo el proyecto todo lo compartíamos pero luego, eh, por ejemplo, Vicontec tenía en propiedad el corpus de la televisión vasca, porque habían hecho un proyecto con ellos. Nosotros no lo podíamos conseguir. El Ulla, que también es una empresa de, que hace traducciones, tenía sus traducciones que, y, y lo que era, traducciones del gobierno vasco, algunas que se liberaron en su momento. Eh, traducciones que se consideren más o menos automáticamente a Wikipedia, todo eso era, era compartido. Y entonces la, la diferencia entre esos dos, que igual está bien que haya competencia entre eso, fue muy exitoso que conseguimos más o menos todos los que nos movíamos en traducción automática en el País Vasco colaborar y conseguir un resultado muy bueno. Y luego, pues por factores de empresa, beneficio, tal, amigos, eh, eh, con, conectar, lo que sea. Hay dos hay productos comerciales y la gente le pregunta, ¿y cuál es mejor? Pues no sé, depende. De, eh, o sea, si, y si quieres eh, medios de comunicación, pues es un poco mejor. Yo de nuestra competencia, como si dijéramos, no, bueno, bueno, que nosotros no tenemos intereses comerciales, pero, pero bueno, ¿por qué? Pues que tiene el corpus de los eh, de, más corpus de medios de comunicación y sin embargo en cosas igual administrativas tal eh, de cierto tipo a nivel municipal y eso que Luya ha tenido muchas traducciones de eso pues igual funciona mejor el, el, de, el de Luya. ¿no? Y bueno y otra cosa que es importante es el tuning, sabéis ah, que bien software libre pum 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 y ya funciona así, ya funciona el mínimo pero la, para conseguir una buena calidad y, y tiempo de ejecución, etcétera, tal. hay demasiado de tuning porque, porque no son lingüísticas. Y cuando algo sale mal en, en el estadístico ¿no? y en aprendizaje automático, cuando hay un problema, ¿y por qué falla esto? Ah, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Más datos. O sea, no, no hay qué podemos hacer, no sé qué, sino. Pues no sé por qué, pero joder, si le ponemos unos datos más parecidos, pues funcionará bien, ¿no? Y, yo, y en este tema, eh, trabajar con lingüistas y, y gente de traducción tiene la ventaja, no, hay una línea de investigación muy interesante, aunque de momento no da buenos resultados, pero que si diera, pues es muy interesante, que es explicabilidad, ¿no? Que es en temas de inteligencia artificial y sobre todo del lenguaje, cuando hace mal, ¿por qué hace mal? Para saber qué hacer. Y ahora ya está, y viene un poco la nueva ola de decir, bueno, esto sí está muy bien, pero tiene sus límites y algo de lingüística ya deben leer bien ¿no? a, esto, a estos sistemas, porque dentro de la explicabilidad seguramente hay algo de eso. ¿No? Que no es venga, datos, 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 pum, 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 cóctel, y, y, y es el sistema, ¿no? Intentar y, y dentro de esa línea, eh, bueno, en, en nuestro grupo ha sido muy, muy exitoso el, el, la traducción automática no supervisada. Es decir, hacer un traductor neuronal o estadístico o no combinar, sin tener ni diccionario ni memoria de traducción. Eso a, a lenguas, a pares de lenguas que no están relacionadas, pues yo qué sé, Euskera con oso, o con japonés. o o español con chino, o que no tienes memorias de traducción, igual tampoco tiene eh, un diccionario, igual hay, pero no está libre, no lo puedes conseguir. Ja. Pues, eh, ¿cómo puedes hacer un, un sistema? Siempre va a dar menos calidad, o sea, cuanto mejor, más conocimiento le puedas poner, mejor. Pero como problema, eh, lo, lo plantearon y, y hubo dos investigaciones paralelas una de nuestro grupo y, y otra de, de una multinacional, no sé si era Facebook o, o Google, o, que llegaron más o menos al mismo, a las mismas conclusiones, más o menos en, en el mismo tiempo. Que es, ¿Qué es eso? Bueno, y este es el trabajo de Mikel Azteche, y es, además, que lo bueno que tiene a nivel de explicabilidad, no sé si llamarle, pero es que lo que hacen los humanos lo hace este, estos sistemas, ¿no? Que es que tú... Eh, aprendes dos idiomas y eres capaz de traducir, pero nadie te ha dicho esto se traduce así. Bueno, eh, si los aprendes de pequeño, por lo menos. Ah, bueno, eh, eh, si aprend el aprendizaje de segundo idioma sí que se hacen traducciones. ¿no? Pero, pero bueno, la intuición es que, que una niña si es, está expuesta a dos idiomas, los aprende y, y es capaz de traducir. Pues esto es en computacional lo mismo. Bueno, entonces, usa, eh, si no tienes diccionario nada, pues con los embedding lo que se ayuda de, de las cifras. O sea, necesita ancla, algún ancla, y entonces, si, si tienes un pequeño diccionario, pues mejor le pones el pequeño diccionario, o sea, con 20 palabras ya frecuentes ya de valor. Pero si no, no tienes eso, pues te, te vale con, con las cifras. ¿no? Entonces es. Lo que hemos visto en el embedding, el espacio vectorial de 300 dimensiones de un idioma, de estos monolingües. Necesitas estos monolingües de los dos idiomas, eso sí, eso, eso sí, pero nadie te que ni que etiquetar, ni que... Pues eso no supervisado, ¿no? Del otro idioma, haces, ha, haces el, el espacio vectorial, el este, el embedding de cada idioma. Y entonces, semánticamente es más es relevante. Y entonces lo que necesitas es girar uno con el otro para que las, las relaciones semánticas queden en las mismas dimensiones. Yo en matemática, pero, pero, o sea, tienes que ponerle algún factor o algo, cambiar cambiarle. Al final, consigues que eh, gato esté con cat o con catu o en, en, en los mismos valores. De, de los vectores de y, y entonces con eso tienes en principio un diccionario y, y con eso puedes empezar a traducir palabra por palabra ir, ir mejorando y hacer, y hacer un, un traductor neuronal entonces un trabajo muy pionero y que, y que ha dado muy buenos resultados y que te permite generar un sistema de asimilación, eso es importante. Otro. O sea, para buenos resultados, pues, pues lo siguiente que sería, pues coger a alguien que os queda japonés, hago con esto, no tengo recursos, ¿vale? hago con esto, pero luego eh, pongo a alguien a poseditar y, y le pongo un poco de, eh, de ayuda, un poco más con memorias de traducción y eso. o sea, Utilizar el máximo conocimiento que tengas. Pero con esto cons consigues, o para idiomas con muy pocos recursos y eso, pues haces traductores automáticos. Digo, ya Aquí. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, eh, igual con José Ramón yo le pediría un poco desde el punto de vista de cómo él ha estado en la empresa y eso, un poco el open track y eso, o sea, el, el tema colaboración universidad empresa y eso como. como lo has visto desde desde la empresa. Yo, yo como non preguntais, pregúntame. <laughs> <yo. risa> eh, vale. Eh, non, a ver, o o o proxecto Pentraz a parte interesante que tivo foi que que o a investigación se fixo desde desde a universidade, non? Desde os grupos de investigación onde estaba Aisha. Estaba a Politécnica de Cataluña, a Universidade de Aracante, a Universidade de Vigo. Eh, xa está. Vale, e despois había dúas empresas que era el Ullar e Imagine Software e, eh, e o máis interesante foi unha que se desenvolveron do, os dous motores de traducción automática de código aberto a nosa empresa os primeiros prototipos é do ano 2000, 2004 e eh, desde levamos 17 anos traballando con, con ese sistema ou seja, unha empresa eh, pequena como a nosa pois vai, vai vivindo deste, deste sistema a para além de outras cousas. E o, o máis interesante é que as, ah, houve moitos proxectos de investigación relacionados con ese, ese sistema, eh, tanto desde as das universidades como desde, desde a propia empresa, con diferentes proxectos de, de I+.D., xa desde a parte da industria, e eh, só podo falar moi ben do, da experiencia, verdade? Creo que foi o máis exitoso, xa fixemos moitos proxectos de I+.D., pero realmente que tivesen impacto non só a nivel científico e técnico, senón tamén, sobre todo a nivel económico, para as pequenas empresas. Mesmo hai unha empresa, unha spin-off do proxecto, eh, na parte da Universidade de Alicante, eh, o sea, moi, moi, moi ben. Sí, igual decís que yo, por ejemplo, esos dos proyectos que han sido, creo que os máis exitosos dentro os de los proyectos complejos que tienes que contar con, con ha habido algunos que han sido bastante desastre, pero Estos dos que han sido más exitosos, yo creo que hay eh, dos razones muy importantes y luego alguna más por que fueran exitosos. Una, que era una financiación a tres años. Y dos, que la financiación llegaba antes de empezar el proyecto. O sea, eh, o sea teníamos el dinero para el primer año antes de empezar el proyecto. No eso de que... Joder, te pides, empiezas a trabajar y al final, y al final de, en octubre te dicen que te han dado el proyecto y, y entonces eh, no estás haciendo una planificación como, como debe ser. Y eso yo creo que los proyectos de, del Ministerio de Educación, eso es un grave error. ¿no? Los de industria y eso suelen ser así. Los dos esos han sido de industria, bueno, el, el Mineco, no sé cómo era, el, el OpenCloud y el Profit. Profit. La convocatoria Profit, que creo que ya no hay, y, y, otro, y la de industria del gobierno vasco, que son te lo dan y empiezas, de alguna forma. Y sin embargo, los de educación muchas veces, no sé si es buscado o por las trabas administrativas, empiezas, y, pero a medio gas, porque no sabes si te lo van a dar, y si te lo dan ya tienes que justificar casi mañana. ¿No? Porque además como ellos tienen que hacer el año, no me lo mandes en diciembre, sino antes. Y, y eso es un desastre. O sea, no es que nadie se, no haya trabajado que ha cobrado, pero, pero no, eh, no, no es lo mismo. No, eh, o sea, eh, a nivel de planificación y de ir cumpliendo objetivos, no, no, no es lo mismo. Y yo creo que de, de ahí sí que, que hay que sacar. Ah, gracias. Es que aquí. Bueno, eh, eh, cambio un poco de tema, porque bueno, es una, una pregunta que tenía antes, pero eh, te, la, te la formulo igual, aunque es, es más, bueno, no, 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 supongo que no tendrás una respuesta así muy, muy concreta, pero bueno, como, por tu experiencia, ¿cómo ves el tema de la colaboración de los lingüistas en el mundo del deep learning, sí. donde prácticamente ya los, los, las redes o no, los mecanismos de atención están construyendo ellos casi los, aunque no nos entiendan bien, pero están construyendo casi el conocimiento lingüístico necesario para, para que los sistemas sí. funcionen bien. O sea, casi los lingüistas están cada vez siendo menos necesarios. Sí. ¿Cómo ves el tema? Bueno, eh, en este momento yo creo que habrá, un, bueno, si, si, yo creo que siempre hace falta colaboración. La cuestión es, igual en un momento hacía falta más, eh, o sea, cuánto... De, eh, o sea, cuando trabajo de lingüista, cuando trabajo de info. Eh, entonces, conocer el tema es súper fundamental para, para, si tienes que hacer tuning y tal y para oler eh, por, por dónde puede ir el, los acuerdos, tal, cómo, qué podías hacer para mejorar con los corpus, limpiar los corpus, es súper importante. Entonces... Lo, el problema es que eso, el máster de ese tiempo que la gente, haría falta eh, lingüística eh, computacional, o sea, personas que sepan las dos cosas. Y mi, y mi objetivo en los últimos años del máster era a las lingüistas, a la, eh, conseguimos eh, sí, eh, gente de sociología, etc que Programaban en Linux. Es el, yo les daba la morfología, era como al principio, y ya les decía: Tenéis que conseguir, y, y, y con, alguien, con algunas personas lo he conseguido, con, con otras no. Pero joder, eso es. Y, y te abre la perspectiva a, a, los de, a los de humanidades y a la inversa a los informáticos que entran en esto, aunque parezca que no, deberían aprender. De, o sea, de, de, de leer y saber de qué estás hablando. Y, y bueno, evaluar, por supuesto, necesitas aspectos para pa evaluación. Y yo creo que ahora el tema de explicabilidad, y si entras en el tema de explicabilidad, también cómo mejorar esos sistemas, que igual eh, está, bueno, no, eh, antes era fuerza bruta, igual el estadístico, esto ya es un, más. Orientado y se ve que que correlaciona con con la semántica y tal. Pero buscarle la mejora, yo creo que si tienes un equipo multidisciplinar vas a llegar antes. Sobre lo que comentabas antes de que los distintos métodos no tienen ventajas e inconvenientes con respecto a lo de fidelidad y naturalidad, ¿no? que los neuronales son muy naturales pero fallan en fidelidad. Entonces la pregunta es si se consideran tiene sentido hay algún sistema híbrido combinando distintas técnicas, ya sea estadístico y neuronal o incluso con reglas y neuronal. No sé. Bueno. Eh... Yo, donde me quedé, yo, yo ya los dos últimos, los tres últimos años, no. Eh, combinaban, pero eran ba, ba, bastante primitivos en la, en la, en la forma de, de combinar. Eh, bueno, hay, yo creo que se podía hacer como un verificador de, de fidelidad. O sea, pues combinar dos sistemas, pero siempre te cabe la duda, bueno, tienes varios y cuál eliges, sí. Y traducción automática tiene. Eh, hay algunos problemas. Eh, es un problema complejo que tiene una característica que también hay en otros problemas, pero no en muchos, que es que hay más de una solución buena. O sea, eh, una, una, no solo hay una traducción buena de una frase, sino puede haber varias. Y malas muchas más. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo haces esa selección? Pero me parece más fácil un sistema natural, ponerle como un control de fidelidad que, que combinar así con un modelo de lenguaje o, bueno, claro, si tienes, por ejemplo, si, si tienes monolingüe muchísimo y poco bilingüe, pues sí, una combinación igual sí que, sí que puede ser buena porque puedes, pues, al final, la combinación de alguna forma la regulas, la combinas o la seleccionas. Por un modelo de lenguaje que, si el modelo de lenguaje monolingüe es muy bueno de la lengua destino y eso, pues, pues igual sí que una combinación de sistemas que no son muy buenos, porque, porque el, el, tienes pocas memorias de traducción y, y el de reglas es, es primitivo, porque un idioma que no tiene nada, todavía hoy en día es, más, es mejor, es, es más productivo hacer uno de las reglas que uno estadístico o que un neuronal. Bueno, salvo con estos sistemas ya de ATECH y eso, ya, ya empieza, a, 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 empieza a saludar. Eh, entonces, yo, yo creo y creo que en el grupo, en el tema de medicina y eso, que están intentando los expedientes médicos que se hagan en un idioma, pero que luego sean bilingües y eso, para que los enfermos puedan eh, consultar y, y con los médicos y su expediente y tal, en, en idioma y eso a nivel europeo y eso. Es una necesidad muy grande cuando viajamos y tenemos un problema de salud y mandan nuestro expediente, eh, pues hay un problema idiomático. Y, y entonces, claro, ahí. Lo que pasa es que la semántica, por ejemplo, del adjetivo eh, es ah, izquierda y derecha. Desde un punto de vista lingüístico son muy cercanos. Pero si te van a acostar un brazo, eh, es lo más. Lo más lejano que hay. Entonces, ¿el embedding qué hace con izquierda? O sea, la semántica, bueno, aquí hay dos lingüistas que no, perdonen imprecisiones. Eh, la semántica está en los nombres. Y el embedding funciona bien con los nombres. Con los verbos, supongo que un poco peor, y con los adjetivos, pues eh, el tema ya está complicado. Con lo cual, estamos hablando de lingüística, igual necesitamos eh, lingüistas, ¿no? Y. Entonces, bueno, eh, se pueden combinar y también se puede, eh, yo creo que se podría tener un neuronal que diera varias, varias soluciones y, y, hacerle, y hacerle un filtro de, 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 de fidelidad. O como se hace con cuestiones de género y eso, de, de eso, ¿no? Que, eh, que pones... Eh, en. Pre, eh, Euskera, por ejemplo, no tiene, no tiene género gramatical. Y, y pones eh, empresari, ¿sí? y entonces te da empresario y no empresaria. Pero pones e design, y te da enfermera y no enfermero. ¿Por qué? Porque los corpus es lo, lo que tiene. Entonces hay, hay sistemas que lo que hacen es con, 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 posedición automática, por lo para mejorar ciertos aspectos de, del texto, ¿no? Pues eh, también si, si se detectan que no es fiel y, y, y ninguna de las propuestas es fiel porque, yo qué sé, con los adjetivos o con los numerales o con esto, son errores típicos de los neuronales que, que pones 25 y como no ha aparecido 25 igual te pone 35, porque en una frase muy similar estaba 35, ¿no? Eh, y cosas así, pues pues si no hay ninguna que lo haga bien a nivel de fidelidad, y justo si localizas dónde están los errores y eso, pues podrías ver qué adjetivo está, no sé qué, y hacer una especie de padding Antiguamente la, la inteligencia artificial esa primitiva, eh, había una técnica bastante utilizada que era padding que es, bueno, me hace una cosa que está bastante bien, pero que tiene esos problemas y tengo un elemento que eh, repara las cosas que hace mal, pero que está especializado en eso. Pues como hay posedición pos automática, en traducción automática estadística sobre todo, se trabajó mucho de bueno un sistema que no es, bueno, que es más o menos bueno, pero entonces hay personas que hacen las posediciones, vas guardando lo que, eh, traduz, eh, lo que ha traducido el automático. Y cómo está bien, y bueno, Google y eso siempre se han aprovechado de eso, de que te animan a que comejas y se queden ellos con los datos, y luego aprendes un estadístico del idioma de origen al, al destino malo, y luego aprendes con el trabajo de, de las personas poseditoras del, del destino malo al destino bueno. ¿No? Eso es. Eh, eh, aprendizaje automática de posedición. Bueno, hay, hay, hay varias técnicas que se pueden utilizar y, y, bueno, y, y, bueno, y supongo que puede haber neuronales para seleccionar o para especializarse en cosas de eso. No conozco, pero... Vale. Bueno, muchas gracias por compartir por con nosotros toda esta experiencia acumulada. Y aquí yo quería eh, volver a la importancia de lo que falas de estrategia. e, e de algo que José Ramón de chama o petróleo eh, que é un, un tema moi acaído por todo o que ten a ver de coa, coa xeo política e esta dificultade para ter acceso a A, a datos de calidade non e uh ti -huh. moita dicíanos ao longo a, da túa charla eh, como moitas veces é complicado acceder a algo que a priori parece que debía de ser de todas, non? Sí, si. Sí. E nos estamos empezando a ser moi conscientes, algunhas das compañeiras xa o son, onde fai moito máis eh, destas de dificultades. Entón, cal, ao longo de todos estes anos, ademais de saber cal é a estrategia ideal, non? De que os datos sexan libres, que haxa... O a Wikipedia multilingüe de calidad, etcétera, pero en ausencia de eso, ¿cuál crees que es la estrategia más inteligente para conseguir convencer? Eh... Eh, el boletín oficial. <laughs> es convencer a la administración. Mira, lo que ya está hecho, pues hay, hay diplomacia, factor humano. Eh, no, yo creo que, que hay dos estrategias: que es. Boletín que decir, a partir de ahora, mira, el, 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 lo que se haga con dinero público y eso, el público al 100%, o sea, si te dan una subvención, si tú estás invirtiendo, pues eh, eh, pactar las condiciones de eso durante tantos años o va a ser tuyo, pero lo tienes que vender a tal precio, o sea, que haya un precio, a mí tampoco me parece mal, pero que haya un precio, que eh, eh, sea un precio razonable, pero digo... Que, entonces, si tú si alguien, un centro que no te, no busque beneficio, pero quiere mantener a sus trabajadores y se, tal, si invierte, pues es normal que, que tenga un retorno. Pero que eso esté pactado desde el principio, de, para las cosas de futuro. Para las cosas de pasado, yo creo que los gobiernos, así como dan dinero pa, para la para nueva tecnología, pues tendrían que dar dinero para poner datos en público. Y nosotros al Gobierno Vasco, cuando los traductores funcionaban mal, les decíamos gasta el dinero en poner memorias de traducción libres. Y cuando la tecnología sea mejor, porque se veía que iba a ser mejor, pues o sea, ya, ya habrá competencia para hacer buenos traductores en industria del país o gente de fuera, pero joder, no contrates a alguien de fuera para hacer algo malo. Que, que, no, que, no, que no es sostenible, o sea, entrando en sostenibilidad y yo creo eh, ya si hacéis un consorcio dentro del, del plan que, es, eh, que estáis haciendo o que se podría hacer en Galicia o tal, yo creo pues que habría que destinar un dinero a, a decir, bueno hay que negociar, que sean flexibles, entonces pues, o sea, que no te quieran cobrar eh, eso, pero que, bueno, que ellos han hecho un trabajo han hecho unas inversiones, pues que tengan un retorno y además que sean colaboradores en proyectos futuros, hacer alianzas, eh, pero no decir alianzas. mira Hacemos la alianza, pero yo me llevo el dinero para investigación y tú pones eso por. tampoco es eso. Entonces, eh, pero joder, las ciertas instituciones, eh, por lo menos lo que tendrían que tener es una estrategia dedicada a eso. O sea, yo. Yo lo que no entiendo es que la Academia Vasca no tenga una estrategia respecto a eso y no tenga, ellos ya no tengan un inventario de qué tienen y si lo van a dar libre o lo quieren vender, qué quieren hacer con ellos? O sea, lo, lo peor es que se esté puliendo ahí. ¿no? ¿Y por qué? Porque antes te decían, no, porque yo vendo libros. Sí, hay libros. O sea, justo libros de literatura se venden, pero enciclopedias, diccionarios y eso. Eso, eso no se vende. Y está la cosa esa que he contado que, que sí que igual algún tipo de licencia, ¿no? De decir, bueno, esto es libre, pero no te hagas un diccionario de papel. ¿No? Yo te, o sea, deja este diccionario libre. Este es el diccionario de la referencia, el mejor que hay de lingua, imagínate. Vale, y, para, y para traducción automática y tal, colaboramos, tal, pero joder, la licencia, hay ciertas licencias que te permiten hacer un diccionario de papel y bueno, eso si tú tienes el prestigio tampoco, pero hay gente, porque ese también, y si haces mejoras tienen que ser libres, pero la cuestión es que, que luego eso no se controla y entonces... En cierta parte es normal que las empresas sean remisas y ciertas instituciones muy conservadoras, aunque no sean empresas. Entonces, bueno, yo creo que es hablar con el gobierno y decir, a partir de aquí, de cara al futuro. Porque esto ya veis, 33 años, esto, esto es una carrera larga, o sea, no se acaba mañana. Entonces, a partir de ahora, habría que convencer. A partir de ahora, lo que es esto, se pone libre o se pone en estas condiciones o esto. Y, y lo, lo anterior, pues hacer una colaboración, no solo con lo anterior, sino lo anterior es más el futuro, con esas instituciones y esas empresas y decir, bueno, pues os vamos a poner un precio que no va a ser, o sea, lo que no es ser, ahora me voy a hacer rico con esto, pues no, puede, no vas a llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo de un cierto precio. Pero hazme un precio amigo de alguna forma, porque pues a partir de ahora vamos a colaborar y, y entre todos vamos a cuidar que esos recursos, si se usan las licencias libres, se usen en las condiciones que se tienen que usar, etc. O sea, yo, yo esa, esas dos cosas. Pero es O sea, lo de, de cara al pasado es complicado. Lo de cara al futuro, pues igual más, porque los políticos y eso no están muy por la hora. Nosotros, eh, con OpenTrad, cuando ya el gobierno vasco fue a, a comprar un sistema y sacó un concurso público, nos presentamos y por pues, ser software libre nos dieron cero puntos. Las empresas iban con. Y, y, y el Parlamento Vasco tiene una declaración que hay que promocionar el software libre. Tal. Es que recasco. Sí. Bueno, y ya que, que estoy aquí... No, pero no hay nada. ¿Ah? No, no, no hay margen. Ah, no preguntan, no. No. ¿no? Bueno, y aprovechando ah, bueno, que... Mira, eh, no, no, pues eh, yo como he colaborado por suerte con Pablo y con José Ramón y eso, pues igual también hacía un poco con una pregunta de antes de combinar, etcétera pues el trabajo de José Ramón con la distancia entre lenguas y entre variantes y al final entre modelos de lenguaje y eso. Y, y aquí da gallego castellano, gallego portugués, si estos textos están más cerca que estos. ¿no? Entonces, y poder reutilizar recursos en otro idioma para llevarlos al tuyo o aparte de... De relacionismo, etcétera, sí que hay una medida de distancias entre textos que podría ayudar a decir: bueno, pues si está esta cierta distancia, vamos a experimentar esto que está a esta cierta distancia, que, que, se, que vamos a probar con esto, a ver qué calidad da. Y esto que está más distancia, vamos a. Entonces hay, hay apostaciones que, que pueden ayudar eh, a. Trabajos de ese estilo, ¿no? de, de seleccionar textos, de, de cuando te faltan recursos por aquí, eh, de alguna importarlos de otro idioma, cosas así. Bueno, pues casi, casi lo dejamos por aquí. No, no sé si tenéis alguna otra última pregunta. No, os dará dos do fondo, no. Dos fondo sur, muy bien. Bueno, pues déjame aquí, es Casco, usted hoy, eh, obrigado, Iñaki, por estar vindo. Y eh, nada, ya, ya nos vemos en la siguiente.